Okay, my night, Todavia. Hi, Ellie. Hello, teacher. Hi. Hi, how are you? Very well. You are very well. Okay, very well. Okay, very what do you do club. today? Qué hiciste hoy? Eh, I work? You worked? Yeah. Okay. Where did you work? ¿A dónde caminaste? No, I, I I work. Oh, you worked. Okay. Work. You worked. Work. Okay, I hope you have a wonderful day. I know working can be some, sometimes stressful. Sé que a veces el trabajo puede ser estresante, pero espero yeah. que haya sido un gran día, ¿verdad? Yeah, productivo. Yeah. Okay. That's fine. That's great to hear that. Hi, Omar. Uh, let me see. It is still connecting. Okay. Hi, Omar. How are you? Hi, right. I'm you fine. You're fine. Okay, perfect. Nice to hear that. Nice to see you again. I hope you are prepared for this class. Espero que estés listo, preparado para esta clase. Yes. Okay. Hi, Irvin. How are you today? Tonight? Hello, I'm fine. Okay. What do you do today? ¿Qué hiciste hoy? Uh, I'm. Estoy en descanso. I, I'm. Eh, eh, my, comienzo a trabajar este, el día de mañana. Ah, oh, ok. Mañana a... So you rest yeah. today. Yes, yeah. rest. Yeah. Ok, you are in a rest. Rest. Rest, saben que es como un descanso, pero más prolongado. En cambio, un break es. Break sin, significa romper. Entonces, break es como para romper la rutina o lo que se está haciendo. Y, pero es algo momentáneo, algo de unos cuantos minutos, 5, diez, 15 minutos a lo mucho, y lo okay. demás ya se toma como un rest, un rest of a day incluso. Eh, esa es la diferencia entre rest y break. Okay. Hi to everyone. Hi Kenya. Hi Mar Maricela. Hi Nilsson. Hi. Hi, Hi Edgardo. Ay, hi, hi, nice hi. To see you, all of you again. Okay, Ok, perfect. I think you are enough for the moment. Creo que son suficientes para el momento, entonces les quiero comunicar. I think I have the flu. Creo que me resfría. Y <laughs> sí, estoy un poco, no sé si me oyen un poco más ronco. Tal vez no tan animado como los días anteriores. Por supuesto que animado siempre estoy, pero tal vez no sueno tanto. Eh, pero sí, animado siempre estoy, emocionado por la clase. Tal vez en esta les voy a pedir que hablen un poco más ustedes. Tal vez una clase de práctica. Eh, aunque es, es importante el tema que, que les voy a dar y tiene algo de teoría, algo cargadito. Eh, pero sí, les puede servir más que todo porque... Todos sabemos, ¿verdad? Que ya se viene el midterm exam, el examen medio, que es esta semana, entonces, it is important to keep practicing. Ok, guys? Well, if you want, we can start and then we can be waiting while the others are joining us. Podemos empezar en lo que los demás se van ingresando, se van uniendo. Ok, so I would like to ask you first, What do you remember from the last class or the previous class about this week? Don't make me suffer. No me hagan sufrir tanto como ahorita con mi voz. ¿Qué recuerdan de las clases eh, pasadas? Eh, yeah, Ali. Yesterday, the eh, compound nouns. Yes. Um, and, okay. oh, and uh, going to, you uh, speak going, going to, yes, uh, From WH, yeah, WH questions, WH words, yeah, you both are right, ambos están en lo correcto, thank you, yes. thank you, Maricela, sure. thank you, Lee. I'm sorry, Marisela. Uh, shopping store. Oh, the shopping stores. How to name some places. Cómo nombrar ciertos lugares. Combining. I'm, I'm sorry. Combining two words. Combinando dos palabras para formar una con un significado diferente. Of course. Estaba reflexionando acerca del plan de estudio que le está a la plataforma. Y la verdad es que es muy... Acertado, diría yo, porque va relacionando temas que en conjunto los lleva hacia un nivel más superior. Por supuesto, es el objetivo, pero destacar, pues, que se en verdad se está haciendo de una gran manera en lo que he estado revisando. Entonces, primero, veíamos cómo hablar de cosas que vamos a hacer con Be Going to. Cosas básicas también que nos podían ayudar, como los números, los números ordinales, ¿verdad? Para hablar de fechas, para hablar qué cosas íbamos a hacer en esas fechas, y teniendo en cuenta el tiempo, ahora solo había que definir el lugar. Para eso comenzamos a hablar de places, about the places, you ¿no? Know? Different places in which we can visit, we can do different things, ¿ok? Y... Um... Lugares cotidianos, lugares normales, incluso los que nos gustan a nosotros, nuestros favoritos. Y luego empezamos a ver unos un poquito, entre, entre un millón de comillas, más complejos. Que eran los compound nouns, names. Ok. Estos nombres que se componen de dos palabras. Ahora vamos a hablar de, de otro aspecto importante. Cuando abordamos los lugares, the places, las direcciones. It is totally important. Es totalmente importante. Absolutely. Absolutamente. Okay. Can someone help me read this in English, please? The lesson objective. ¿Alguien me puede ayudar leyendo voluntariamente si no lo elijo yo? By the end of this class, you will learn proposition or place in order to hit the vision additionally you will practice a conversation will illustrate illustrates how this topic is use it in a real real light setting okay thank you for that Maricela I hope uh esperaría que toda la clase eh, reconozca el esfuerzo de Maricela por ofrecerse voluntariamente y por hacerlo muy bien también. Y es correcto, así es como, como ella lo leyó, pues vamos a hablar principalmente about the directions, las direcciones en inglés, directions. Eh, yo solía decir incluso hasta hace como dos años, directions. Y porque es algo muy, muy común y, y como que lo traducimos así del español y me costó quitármelo. Entonces me gustaría que ustedes que que tienen como una mayor apertura ahorita a la hora de aprender, este comenzaran bien, no como yo, y de una sola vez empezaran diciéndole directions o direction, okay Otra cosa a destacar es lo que les decía aquí. Aquí está un which. Dijimos que significaba cuál. Entonces, les, des, les mencionaba que a veces las WH words las vamos a encontrar al medio de una oración. En este caso, lo que dice... lo que, Aquí la traducción dice... Eh, aquí, ajá, aquí está. La cual ilustra. So, you will practice a conversation which illustrates. La cual ilustra. A veces se puede encontrar de, las WH words... At the middle of each sentence, a la mitad de la oración. <coughs> ok, so in order to, and, and this was, here was in order to, no sé si alguien sabe qué significa esto. In order to. No. Ok, no. in order to means con el objetivo de, con la intención de. in order to so in order to continue your learning para continuar con su aprendizaje and helping my voice también para ayudar we are going to see this great video okay please pay attention and le let me know if you cannot hear it okay on center street let's talk about the hi everyone in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now, and let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on. To make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus Gas Station Gus's gas station is on 1st Avenue. The U.S. Post Office The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street. And Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and Second Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. Post Office? Where is Second Avenue Bookstore? Where is Dam's Drugstore? Okay. Did you uh, did you see the video? Lograron ver el video correctamente? Okay. Okay. Perfect. Hi, Suleima. Hi, Gabriel. Hi, Tito. Hi, Miguel. Hi, Paula. didn't Read you. No les no les había saludado. It's a pleasure to be with you again. Es un placer estar con ustedes otra vez. Uh, bueno, ustedes se habían, ajá, se, uh, se estaban uniendo después. Les comentaba a uh, los primeros del grupo que se unieron que estoy un poco mal de, de mi garganta. I think I have the flu, creo que me ha resfriado. Entonces, por eso estoy un poco tal vez más calmado, pero por supuesto que estoy emocionado por la clase. Y, y espero su colaboración y su comprensión. ok Class. So I think this video was very well and it has very uh, useful topics, tiene temas muy importantes, pero tal vez, no sé, tal vez es solo mi percepción. Por supuesto que he visto y me han asombrado gratamente, siempre se lo digo con sus capacidades, pero tal vez es como muy pronto para empezar a decir <coughs> y dar descripciones de dónde está tal lugar en base a este. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso primero. Ok, I prepared this for you. This part, the directions. Ok, to talk about directions, we need uh, an objective place and a reference place. Necesitamos un lugar objetivo y un lugar de referencia. Si alguien, yo estoy, por ejemplo, en. No lo sé, en el Pital. Digamos que yo soy un turista extranjero. Entonces, I would like to go to the, El Tunco Beach. Quisiera ir a la playa del Tunco. Entonces, <laughs> está un poco lejos, pero bueno, el ejemplo que se me ocurrió. Eh, entonces, yo llego ahí con alguien que esté cerca, que viva por ahí, por el Pital, y le pregunto, hey, how can I get to El Tunco Beach? ¿Cómo puedo llegar al Tunco? Entonces, él me puede decir, bueno, ándate de aquí, ándate allá, en tal punto gira a la izquierda o lo que sea, en la dirección que sea, me va a dar las direcciones. Entonces, primero que nada, para ubicarnos, necesitamos definir bien a qué lugar queremos ir. Suena como un poco obvio, pero a veces a mí me ha pasado que ni siquiera sé a dónde quiero ir. Entonces, primero tener bien en cuenta eso y luego un punto de partida. No necesariamente en el que ya estamos. Por ejemplo, a veces hemos llegado a un nuevo lugar y no sabemos de plano para nada dónde estamos ni cómo ubicarnos ni nada entonces alguien nos dice ah ok tú quieres llegar al punto a por ejemplo un punto cualquiera al punto a entonces para ubicarte andate al punto b por ejemplo eh, yo quisiera llegar a tal farmacia pero no sé dónde está le pregunto a alguien y me dice ah ok para llegar a esa farmacia primero andate a esta tienda de helados y desde ahí te va a ser más fácil llegar a la farmacia. Ok, entonces me dio un punto de referencia también. Entonces, tener en cuenta eso: un, un lugar objetivo y un lugar de referencia. A partir de ello, ya podemos comenzar a usar the prepositions of place: las preposiciones de lugar. Ok, we are going to see them right now. Prepositions of place: estas son un poco más que las WH words y Pero también, también es súper fácil aprendérselas. Eh, son cosas eh, sencillas. Entonces, yo estoy totalmente seguro que no van a representar ningún problema para ustedes. They are not going to be any trouble for you. No van a ser ningún problema. Ok, so we have in or inside, that means almost the same. Casi, casi que lo mismo. Y en realidad se pueden tomar como una equivalencia. Yo puedo decir in or inside para hablar de algo que está dentro de otra cosa. Normalmente se suele dar el ejemplo de una caja, ¿verdad? Uh, I, I don't know, I have my, maybe my cell phone in a box. Tal vez tengo un, mi teléfono en una caja. Give me a Ah, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry eso que les decía, estoy un poco, un poco mal hoy, pero ok here I have them entonces les hacía la comparación con las WH words porque también les había puesto esta lista, eh, primero en inglés y luego su traducción al en español entonces comenzábamos por in or inside que eran como equivalentes no son exactamente lo mismo, pero eh, porque in puede ser tomado para muchas otras más cosas, pero son como sinónimos que se pu pueden tomar en una misma ajá, circunstancia, un mismo caso. Ok. Entonces les ponía el ejemplo. I have my cell phone inside a box. Tengo mi teléfono adentro de una caja. Ok. On, then we have on. On también se tiene otros significados. De hecho, hay un tema específico de in, on y at. Pero ese es otro tema. Ahorita centrémonos en esto. On quiere decir encima. Y ustedes, si pueden ver, abajo también hay, eh, en las otras filas de esta lista, es, también dice arriba. ¿Y por qué dice encima y arriba? Because they are not the same. No son lo mismo. Eh, exactamente. Al menos como se toma en inglés, they are not the same. On quiere decir encima, pero es para algo que está literalmente encima de otra cosa y está pegado. For example, I don't know, I have this little toy. And it's a little heart. Recordamos, corazón se decía heart. So I'm going to use my cell phone and my heart. Encima quiere decir justo, justo, pegado en, encima. Y arriba, evidentemente que está arriba, pero que no toca al objeto de referencia. So it is not the same on and above. Ok. It is the same to under and below. Um okay okay Genaro, I comprehend. Don't worry, okay, I comprehend your case. Don't worry about it. No te preocupes por eso. It is the same example to under and below. Under quiere decir abajo, pero también que está haciendo contacto los dos objetos o los dos lugares, los dos puntos de referencia, etc. And below también es abajo, pero sin hacer el contacto. That's the main difference de media idea. Ese es el punto principal. Then we have uh, others that are easier, otros que son más fáciles. In front of, En frente de, creo que es tal vez el más fácil. Tal vez nadie tiene problema con ese. Behind, detrás de, next to, or beside, next, uh, si ustedes saben, se, se ocupa para decir siguiente. Uh, no sé, tal vez estamos estábamos viendo algo y, y queremos ver varias imágenes, entonces le vamos dando next, next, next. Siguiente, siguiente, siguiente. So, this means that something it is next to other object. Que algo está siguiente a otro objeto. Consiguiente, próximo, continuo. Por eso se le pone next, next to. My department is next to my neighbor's department. Mi departamento está a la par. O está al lado del el departamento de mi vecino. Ok. And then we have between, that means entre. Es lo que decía el video. Estaba eh, claro en el video. Between means entre. Between significa entre. Ok. I don't know if you have already copied this list. No sé si ya la copiaron, si ya le tomaron alguna captura o una foto. Ok. Ok. Y see. Ok. Igual, si ustedes quieren al final de la clase regresar a un punto de la, de la presentación, of course, that we can do it. Por supuesto que podemos hacerlo. Ok, I want to make a little uh, commentary about between. Quiero hacer un pequeño comentario sobre between. Between versus among. Algunas diferencias, bueno, más que, más que todo es, es una, la verdad. Between and among. Estas dos palabras significan. La traducción literal es la misma, entre. Ambas significan entre, pero no son equivalentes. No las pueden usar indiferentemente en cada caso. Y es muy sencillo. Between significa entre dos cosas específicas. Por ejemplo, here I have my heart between two cell phones. Aquí tengo mi corazón entre dos teléfonos. Okay. among means entre also, también significa entre, pero entre muchas cosas, entre un gran número de cosas, desde tres, que es el mínimo, hasta las que sea, hasta el infinito número de cosas. I am among more persons, estoy entre más personas, y no necesariamente tiene que ser un orden arbitrario en el que estoy justo al centro. Sino que puedo estar... Siempre entre algunas personas... Pero un poco al ladito... Entonces... Esa sería la principal diferencia... Entre... Between... And among... Ok... Normalmente cuando... Hablamos de direcciones... Vamos a usar... Between... Porque el punto... A la hora de dar direcciones... Es ser exactos... Entonces si yo me pongo a decir... Ok... Eh... I don't know... Marisela... Marisela is asking me... How to get to the bank... Marisela me está preguntando... Cómo llegar al banco... Y yo le digo... Ok, el banco está, it is among these places. The donut store, la tienda de donas, the park, the police station, the fire station. Si le empiezo a decir, está entre todos estos lugares, no estoy siendo preciso. Lo ideal sería que yo usara between, está entre estos dos lugares, para no dejar lugar a dudas, ¿verdad? Pero en otros casos, ustedes, claro que pueden usar among. Ok. So, is it clear right now? For everyone, does everyone does anyone has a question? Alguien tiene una pregunta. Okay. Okay, I see that. It is clear. Okay. I'm happy to see that. feliz de eso. just excuse me, just a, a little moment. I need to drink water. Okay. Just give me a second. Let me check with what we came. Oh, with the directions. Okay. Entonces, hablábamos que teníamos un objeto, un, perdón, un lugar objetivo y un lugar de referencia. Entonces, digamos que ya lo tenemos definido. Ya sé si me voy a, a usar de referencia donde estoy o algún otro lugar y ya sé a dónde quiero llegar. Excelente. Luego necesitamos conocer ciertas nociones para llegar a ello. Porque podemos ir eh, como basándonos con más lugares. Ya vimos cómo hablar de un millón de lugares, ¿verdad? Sobre todo en, en un ámbito urbano. Pero eso es como que si fuéramos dando saltitos, saltitos, saltitos de me guío por este lugar y luego por este otro y luego por este otro. Y tampoco se hace así. Cuando alguien nos pregunta una dirección en español, ¿qué decimos? Vaya a ser recto por esta calle, cruce luego por esta avenida y luego siga, doble la esquina y va a llegar, ¿verdad? Eso es más común. So we are going to know that, how to express that in English. Streets, avenues, drives, roads, ¿ok? I just want to ask this for curiosity. Quiero preguntar esto solo por curiosidad en español. ¿Quién conoce la diferencia entre calle y avenida? Al menos en El Salvador. Una banda de norte, a su, de norte a sur y una banda de oeste a este. Yes, that's exactly. Esa es la diferencia en español. Eh, más allá del tamaño o algo así, las avenidas se dirigen de norte a sur y de sur a norte. Y las calles de este a oeste y de oeste a este. Entonces esa es como una forma que podemos identificarlo en el país, al menos donde yo vivo. Here in Santa Tecla it is very marked, es muy marcado. En Santa Tecla las avenidas van de arriba abajo, las calles de izquierda a derecha. In the map, en el mapa se nota eso. Okay, in English it is not the same. En in inglés no es exactamente lo mismo. Because if you can see here in the map, there is the main street that is moving in a like this across the map como horizontalmente en el mapa si lo viéramos desde arriba. And then we have the Park Street that is like the from the south to the north desde el sur hasta el norte. Entonces en inglés no tienen esa costumbre al menos en Estados Unidos, sino que allá más que todo se rige por el tamaño. Las avenidas son más grandes, más anchas, más largas. Que las calles, las avenidas son como lo que llamamos aquí una calle principal y las calles simplemente calles ok eh, y claro eh, para, para dejarlo bien claro avenue es avenida and street calle ok luego tenemos otras eh, cuestiones por ejemplo drive o road estas también son tipos de calles. Así es la forma sencilla de interpretarlo como calles, no como avenidas. Drive or road are equal to street. Okay, I place it in the chat, lo puse en el chat. Okay, so now we know how to talk about the roads. The ways, las vías, el, los caminos, las calles, avenidas, etc. Now we just have to know a few like um, words, unas cuantas palabras más. And to give the directions, para dar las direcciones. For instance, we have up, that means arriba, or down, that means abajo. En sentido de direccionalidad, de ir hacia arriba o ir hacia abajo, go left, ir hacia la izquierda, go right, ir hacia la derecha. I'm going to write it just to make sure. Just to double check here in the chat. Right derecha, ok estas son las que más solemos usar eh, porque como hablábamos, más que todos eh, ocupamos eso en un contexto urbano luego las los puntos cardinales tal vez no, no se usan tanto pero sería bueno darlos a conocer si alguno no los conociera so we have also north south West and East. Just to make sure, solo para eh, que quedemos completamente seguros. Okay, so now we know how to talk about this, and now we are ready to answer these questions. So I don't know, maybe, maybe Suleima, can you help me, please? answering the first question, please. ¿Podría ayudarme contestando la primera pregunta y diciéndolo para todos? Dice, where is gas station? Yes, um, gas, the... gas station. La estación de gas, la gasolinera de gas. Yes. Um, the gas station is in the first avenue. ¿Yes? Eh, on the left. Yes, on the left. Mm -hmm. Ok, perfect. Thank you for that. Ok, you did it very well. Lo hiciste muy bien. Y de hecho me ayudaste a darme cuenta que me falta decirles un par de cositas. Cuando queremos hablar de, por ejemplo, algo, estamos viendo una imagen y queremos decir arriba a la derecha o abajo a la izquierda, no en ese caso no vamos a usar up and down sí vamos a usar right and left pero up lo vamos a sustituir por top y down lo vamos a sustituir por bottom que significan exactamente lo mismo pero eh, Hablando más hasta el tope en ambos sentidos, hasta lo más arriba de la imagen o hasta lo más abajo de la imagen, top and bottom. Ok, so here the gas station is on top left, arriba a la izquierda. Ok, and also if we are talking about something like this, estamos hablando algo de este estilo, I don't know, maybe the gas station or maybe the shoe. shop, I see there, the shoe store. We can talk about, I mean, we can talk also about the corners. No sé si alguien que le guste aquí el fútbol y ha oído a veces decir, ah, es un corner, es un tiro de corner. Entonces eso significa esquina. Corner es esquina. Corner. Okay. Then, I think we are more prepared, maybe Irvin. Can you help me answering the second question, please? ayudarme contestando la segunda pregunta, por favor? Where is the hospital? Yes, uh, let me see. Where is it? I can see. Okay. Hospital, hospital, hospital. Hospital. Is across the store? Across In the, the store. Center st Street. Okay, Center Street, Center Street. Yes. Next to the post office. Next to the post office. Okay. Okay, you did it very well, and yes, you are totally right. that, it, that is the hospital. It is located there. Está situado ahí. Okay. Um, when we are talking about the Maybe making a relationship, haciendo una relación entre un edificio, un lugar, un lugar, un local o, y también una calle, podemos decir on. Lo que nosotros decimos in, en español, en, por ejemplo, eh, la tienda de zapatos está en tal calle y nosotros lo entendemos perfectamente. Entonces en inglés no usan in, sino que para ese cometido usan on. Y yo sé que les acabo de decir que on significa encima, pero el edificio no está encima de la calle, está al lado, ¿verdad? Pero, al igual que en español decimos, en tal calle, no es que esté encima tal lugar, tal edificio, sino que está en esa calle, ¿se entiende, verdad? Cuando hablamos de algo así, no es que literalmente esté encima. So, we can use on in these situations. Ok, thank you, Irvin. I really appreciate it. Ok. If we have, again, a little time. If we have more time, si nos queda tiempo, vamos a terminar de responderlas, okay? Now I want to move to this. Can you uh, check, ¿Me podrían confirmar si ven ahorita between versus among? Okay, I just wanted to make sure. Thank you. Thank you, class. Okay, I want you to make uh, and develop these little exercises unos ejercicios que he preparado. En I want you to say me, quiero que me digan qué preposición podemos ocupar aquí. Entonces, lo que les decía, necesitamos un lugar o un objeto, valga la redundancia, si puede sonar redundante, objetivo y uno de referencia. En este caso, me pueden decir, la pelota está atrás del cuadrado y el cuad también el cuadrado está adelante de la pelota. Entonces, necesitamos definir quién es el objetivo y quién es el de referencia. Entonces, se lo voy a decir yo. El objetivo va a ser la pelota y el de referencia, el cuadrado. Entonces, ustedes me van a decir en qué posición está la pelota con respecto al cuadrado, ¿ok? The, the circle, taking count the square, el círculo con respecto al cuadrado, ¿ok? If any know the response, the answer, si alguien conoce la respuesta a este ejercicio. this circle is behind the circle is behind yes yes that is correct i'm sorry who gave me the response me dio la i'm sorry suleima suleima okay i didn't saw you i'm sorry i didn't see you. okay thank you suleima and yes you're right the circle is behind the square no i don't know if you know how to write square i'm going to write it here in the chat Okay, the square. Yes, you're right. It was behind. We can move forward to the next one. Podemos avanzar al Can you give me the response for this, please? The circle next to square. Thank you, Kenya. Kenya, the circle is next to the square. Okay, you're right. is next to. Also, I don't know if anyone think thought about this. Si alguien pensó en esto, en decir que el círculo está a la izquierda del cuadrado, eso también es correcto y eso no lo hemos visto, ¿verdad? Pero, um, yeah, it is correct to say the circle is left to square. El círculo está a la izquierda del cuadrado. Y si hubiera sido al revés, the circle is right. To square, the circle is to the right the Okay, but that was great. Thank you, Kenya. The next one. Can anyone say me this, please? Alguien me puede decir este, por favor? Circle sí, on square. Okay, the circle is on square. Says Nielsen. This is Nielsen. Okay, can you give me your Uh, your thoughts about this, tus pensamientos de cómo deduciste eso, por favor, Nilsson. Esa es la respuesta español? correcta. Sí, yeah, of course, en español, en español, no te preocupes. Parece un cuerpo está arriba el círculo está arriba del cuadrado. buen 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 lo que te decía. Why it is on and not above? Porque es on y no above. Porque se dice encima y no arriba. En este caso. Porque no está en el aire, sino que está. It is not in the ah. air. It is not flying. No está volando. Yeah, you're totally right, my friend. Estás en lo correcto. It is touching the square. Lo está tocando. So that's why we use on. In this case. Then we have the opposite. Tenemos el contrario. If you did the previous ones. Si hicieron el pasado. Saben cómo hacer este. Hola. What is the response for this one? ¿Cuál es la respuesta para este? The circle is about the square. The circle is above of the square. Okay, you are right. Thank you. Yes, that was the response. The circle is above of the square because it is not touching it. No lo está tocando. Then we have another one that was not in the list. Tenemos uno. Disculpensi. Sí. <laughs> sí okay. Tenemos uno que no estaba en la lista. Um, Pero igual estoy seguro de que pueden hacerlo. ¿Cómo describirían este? How would you describe it? The circle is on the corner of the square. Yes, Paula. Yeah, not maybe. That's the response. Esa es la respuesta. Ok. At corner. Es otra forma de decirlo. At corner, the circle is at corner square or at square's corner. El punto es decir en la esquina. Ok. And yes, I prepare it for you, especially para ustedes, para que para hacerlos pensar más todavía. Y, y cómo deducir o analizar esta situación. ¿Cómo lo describiría? Ok. So I think we are prepared. And, ok, a few examples of directions. Ok, quería mostrarles esto. Estos, as I said, son unos, unos ejemplos de direcciones de Estados Unidos. A saber de quién serán, eh, solo las encontré, pero sé que están correctas, sé que están correctas porque le, sin, sin entrar en detalles, porque no viene al caso, pero... Trabajé hasta el cansancio con direcciones en mi primer trabajo, en direcciones estadounidenses. Y, y luego uno se aprende tanto el patrón. Yo tenía que recopilar esa información, entonces eh, les puedo asegurar que son direcciones correctas. Al menos están bien estructuradas. Así es como se hace en Estados Unidos. Aquí en El Salvador normalmente, pues depende de cada colonia, de cada... Lugar de cada persona, incluso cómo da la dirección. Eh, pero no, en Estados Unidos muy marcado. They have a very marked pattern, un patrón muy marcado de cómo se hace. Primero, va la calle. We, here we have 200 Main Street. Entonces tenemos 200 calle principal. ¿Qué es ese 200? It is the number of the house. No ponen house number tal. No ponen eso. Casa número tal. De una sola vez ponen el número. Y se entiende. Luego, ustedes pueden decir. Pero no lo sé, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí en Salvador tenemos apartamentos. Tenemos casas, no sé, tipo comunes o, o mesones y casas normales, digamos, sería lo más común encontrar aquí. ¿Cómo podríamos diferenciar aquí en El Salvador si vivimos en un espacio que no es una casa, la típica casa común y corriente? Entonces hacemos una diferenciación, no sé, tal vez eh, nivel tanto o tal sección, etc. Entonces en inglés también hacen eso pero no dicen, este es tal tipo, sino que se entiende con el orden. Si uno encuentra el número en esta posición del primero, 200 Main Street, eso hace referencia a una casa común y corriente, una casa normal, de lo más normal que se pueden imaginar. Una casa independiente, no sé, de, de uno, dos, tres niveles a lo mucho, pero que sea para una sola familia, una sola propiedad. Luego, tenemos otro ejemplo. Here we have the second one. Warrenier, Warrenier Hall Unit 13. ¿Qué quiere decir unit 13? Porque no está el número a la izquierda? Unit 13 quiere decir unidad 13. What do they mean with unit? ¿Qué, ¿qué quieren decir con unidad? Ellos así le dicen al número de apartamento. So, when you see unit, they are talking about an apartment. Ellos están hablando de un departamento, de un apartamento, un condominio. Nosotros tal vez le podemos decir lo mismo a condominio y apartamento. Para ellos no es lo mismo, pero sí se maneja igual con respecto a lo de unit. Ok. Ok, perfecto so we have seen these types of houses ese tipo de casas luego tenemos las casas rodantes en Estados Unidos eh, y yo me tomo como la libertad de enseñarles más de lo que pide el programa incluso porque me encanta enseñar y porque porque no les vaya a agarrar desprevenido como un error que cometí yo ahora me da risa en ese momento Ay, me quería morir en Estados Unidos tuve un problema con las casas rodantes allá de the mobile house, las casas móviles, las casas rodantes, they are not the same to here, to the Latin culture. No son las mismas que en la cultura latina. If I say you a mobile house, si les hablo de una casa rodante, in Spanish, what you are going to think? ¿Qué van a pensar ustedes? En un remolque, ¿verdad? O una casa en la que se puede habitar y uno puede incluso irse moviendo y uno está acostumbrado a moverse así, verdad, a que se esté moviendo constantemente y que tenga sus rueditas y no sé, la jale un pickup o un trailer, I don't know, a truck maybe. But in Estados United States it is completely different. En Estados Unidos es completamente diferente. En Estados Unidos las casas móviles se refieren a unas casas que se pueden plegar como si fueran, eh, no sé, juguetes que tienen sus piezas. Entonces llega una maquinita y les ayuda a plegarse. Y quedan como que fueran contenedor de tráiler, y luego es un gran proceso para que un big truck moves it, para que un gran camión las mueva. Pero mientras tanto, cuando llegan a su lugar de destino, que suelen ser parques donde se reúnen dichas casas, se, se les quitan las ruedas y se instalan, se aferran a la tierra, y esas son las casas móviles allá. Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto y por qué les hablo de esto? Porque esa, esas casas tienen todas la misma dirección, a pesar de que sean diferentes, que se, vivan diferentes familias, different persons, different, I don't know anything, lo que sea, que sean diferentes, todas tienen the same direction, all they have the same direction. The only difference is just one number. Solo les cambia un número, les ponen un asterisco a la mitad de la dirección. Y llega desde el 1 hasta el 150 o algo así, porque son un montón de casas que se reúnen. So, what happened to me, lo que me pasó es que me había llamado un cliente y le brindé el servicio a la casa equivocada porque todas tenían la misma dirección. So, you have to make sure that you are uh, very sure about the right direction. Tienen que estar seguros de la dirección correcta para que no les pueda pasar algo así. Ok. That was about the first part. Todo hasta, digamos, la primera o segunda coma. Eso se refiere al número de unidad, al número de casa, al número de la vivienda en que nosotros viv vivamos, valga la redundancia. Then we have the city. Here in the first example, it is Spencer. The city is Spencer. And then in the second one is Mount Pleasant. Okay. Esa es la ciudad. Luego tenemos el estado. Then we have the state. El estado no se escribe completamente, tipo Texas, Arkansas, Dakota, California, uh, Maine, I don't know, whatever. Cualquier estado no se escribe completo, quiero decir, sino que tiene su abreviación. Usually it is the first and the last letter of the name of the state. Usualmente es el, la primera y última letra del estado, pero hay algunos en los que coincide, estados en los que se parece su nombre. Entonces, cambia un, un, una ligera letra, una pequeña letra. ¿Cómo vamos a saber nosotros para, para saber qué estado es? Tenemos que estudiarlo y aprenderlo. Here we have a list. Con este no tengo problemas, le puedo enseñar porque es la... Enciclopedia de Estados Unidos es libre en español, so you can visit this site if you want. Entonces aquí están todas las abreviaciones de los estados y básicamente es de aprendérselos. No sé, ustedes me imagino que se van a aprender en los que estén interesados. Si tienen algún familiar en un determinado estado, tal vez les interese aprenderse CS. Si ustedes están interesados en visitar tal lugar y se encuentra, I don't know, en Georgia, you are going to learn GA, Georgia. For example, just to give an example. Y luego, si alguien ya por cultura general si quisiera aprender todos, primero mis respetos y luego, eh, sí, o sea, se puede. Solo es de aprendérselos. Tampoco es tan difícil, créanme. De estarlos repasando y repasando, uno se los aprende. So that It's what it means this. And finally, we have the zip code, el código postal. En Estados Unidos es súper importante el zip code. It is totally important. Entonces, cuando vayan a referirse a una dirección, es muy, muy importante, incluso más que el estado, el zip code. Porque con el zip code, el, el zip code es un código de área. Entonces, ese es único para dicha área y no hay ninguna otra área con el mismo código entonces incluso solo con el zip code a veces se puede conocer gran parte de la dirección tal vez no el número de casa exacto pero gran parte ya se puede conocer entonces el zip code puede variar increíblemente pueden encontrar los números que a ustedes se les ocurran pero siempre 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 va a tener cinco dígitos it has to be about five digits number un número de cinco dígitos ok con el orden que sea, puede empezar con nueve con cinco, con tres, con lo que sea pero siempre va a tener cinco dígitos ok, so if someone, imagine that I live in the first direction and, and also uh, just to clarify something, si alguna vez soy en address, es lo mismo que direction. Solo que direction sí es dirección de vivienda de, de, o de algo, pero también dirección de para moverme en cierta dirección. Y address es 100% dirección de localidad, ya sea dirección de una empresa, dirección de una vivienda, address. Address. Ok. So imagine my address is the first one. And Eli asked me, Eli me pregunta, Where do you live, Daniel? Donde vives? So I will say, Oh, I live in 200 Main Street, Spencer, MA, 01562. Okay? Y así es como se dice una dirección en Estados Unidos. A veces son bien crueles y las dicen bien rápido, pero bueno, nos podemos ir acostumbrando. Or also we have, We're in your hall, unit 13. Mount Pleasant MI 48859. Okay. No sé si a este punto los he confundido o si todo está claro. Si es fácil. Si está demasiado, demasiado fácil. Or anyone has a question. Miguel, any question? No. Ok, no. okay, is it, it is clear? clear. Okay, thank you for clarifying. Thank you. And yes, it is very easy in a few words. Es muy, muy, muy fácil aprendérselo. Eh, más que todo el patrón, pues, porque sí, a veces puede variar. Incluso, ok, we have seen this example with street. El primer ejemplo lo vimos con street. ST es la abreviación de calle, de street. Then we have These abbreviation, abbreviations for avenue. Estas abreviaciones para avenue. AB. Uh, ambas a v e y a v significan avenue. Okay. And then we have the other ones that I was telling you before: drive and road, drive and. Y, y road que también pueden ser tomados como calles so their abbreviations are for drive it is this and for road is this si en vez de ser calle fuera avenida I would say 200 main avenue o si fuera drive sería 200 main drive or 200 main road It could vary, it could depend, podría variar, podría depender, pero esas serían las abreviaciones. Y también como tienen una relación con la palabra completa, pues creo que no hay donde perderse. If you want, I can share you the, the link of the, the states abbreviations. Les puedo compartir el link por si lo quieren visitar después, más tarde, con más tiempo, mañana tal vez por curiosidad, okay, okay, then I had an exercise, but I don't know why did I place this here, por qué puse esto aquí, okay, because we have done a previous exercise, hemos hecho un ejercicio previamente y todo está claro. Okay, okay, the questions we had to answer already after you. tenemos que responder estas. Okay, someone that has not participated already, maybe Gabriel, can you help me telling me where is the US post office, please? Well, the US post office is um on the corner of the center street, okay, uh in front of the hospital. In front, okay. Are you sure that it is in front? Because remember, it is like see if they are in front, they are seeing each other, se están viendo directamente si está enfrente. Oh, es cierto okay. es cierto es cierto no te um, preocupes No te preocupes. sería um, behind the or maybe beside maybe sería beside that beside that beside, beside that yeah beside. you're right okay Gabriel but don't worry I know why you are um maybe getting confused porque tal vez te pudiste te confundir tal vez te llegó una confusión y es cierto eh, estoy viendo algo en lo que le, yo les puedo haber explicado mejor y es que, por supuesto, que se podría tomar como que, por ejemplo, no sé, soy un paciente del hospital y estoy, no sé si lo pueden ver, tiene una pared roja, tiene un techo morado y una pared roja, anaranjada. Ok, imaginemos que ahí hay una ventana y yo estoy ahí. Entonces, yo podría decir, eh, perdón, en el hospital y estoy viendo la pared roja del, de la post office, de la oficina postal. Entonces, yo podría decir, tengo enfrente la oficina postal, ¿verdad? And that's correct. Eso es cierto. In that case, en ese caso, porque yo ya estoy adentro del hospital y, y desde mi perspectiva, la post office me queda enfrente. It is, it is in front of me. And that's right. Y con ese razonamiento, por supuesto que es correcto. Pero cuando damos una dirección y tal vez no estamos en el propio lugar, o lo estamos viendo imaginariamente desde un punto aéreo, tal vez viéndolo en un mapa en el teléfono, lo tomamos, si es que se puede, como, como la apertura del lugar, la entrada principal del lugar, o la fachada frontal. Entonces, en este caso, las fachadas frontales del hospital y de la post-office están viendo hacia el sur. Si tomamos como que supongamos que ahorita el norte está arriba, el sur abajo, west at the left, east at the, e at the right, ok. Entonces en ese caso, ambas fachadas, ambas entradas principales están viendo al sur. Es como que si estuvieran ambas viendo hacia abajo y no viéndose entre sí, ambos edificios. Por eso, hablando generalmente, eh, de una forma más general, no como si ya estuviéramos ahí, se diría. It is beside, it is next to. Está a la par, está al mismo, está eh, continuo. Pero, como decía, en ese caso es correcto tu razonamiento, Gabriel. También se puede tomar como correcto. O sea, también igual, eh, imaginemos, en este caso, ambas están viendo hacia abajo, hacia el mismo, hacia la misma dirección. Entonces no se contraponen. Sí, lo más ideal sería decir, están al lado, están una al lado de otra. Pero si uno dice, están enfrente, pues lo que quiere la persona es llegar, no, no ponerse a medir meticulosamente si estaba enfrente, si estaba atrás, si está, le, le basta con que esté cerca. Entonces, tampoco es 100% arbitrario o que tenemos que adivinar eh, y, y hacer un análisis arquitectónico de cómo está compuesto este edificio para determinar su orientación. No, para nada. Lo ideal tratar de, de ser lo más preciso posible lo que decía ser preciso pero con que orientemos a la persona pues por supuesto que va a estar bien otra cosita eh, solo como pequeña curiosidad tal vez con esto terminamos eh, en inglés center se suele pronunciar como center se omite la t y de hecho a mí me pasa que cuando estoy escribiendo en inglés tal vez en WhatsApp maybe I'm chatting with a person in English y estoy quiero decir center centro no escribo la t porque ya me acostumbré tanto a decirlo sin la t pero sí se escribe con t pero no se pronuncia it is just Center Street okay okay perfect if you want we can just make maybe one more question maybe Omar Edgardo. Can you help me answering the fourth question, please? Where is Second Avenue Bookstore? Okay. Let me do something because I think it is very. I don't know. Uh, it is a little small. Just give me a second. And with this, we are going to finish. Okay. Okay, here we have 2nd Street. And I think the letters are clear, están más claras las letras. Can you tell me what is the 2nd Street bookstore? I mean 2nd Avenue. I'm sorry, 2nd Avenue. If you don't see it, don't worry, it's okay. Across from post office? Across from post office, yes. Uh, did you see, say it, Tito? ¿Lo dijiste tú, Tito? Uh, yes, teacher. Okay, perfect. Yes, you're right. And we didn't talk about across off. Across off tal vez no tiene una traducción tan literal o tan directa, pero quiere decir como cruzando o a través de. Entonces, como suele utilizarse como cruzando una calle, si solo lo decimos así, across off, in this case, across of post office. Entonces se entiende que está cruzando la calle está al otro lado. Y si cruza alguna otra cosa, se dice across of that thing. For example, if I want to go to the uh, bottom left building, si quiero ir al edificio que está abajo a la izquierda, and I'm at the movie theater. One can say me. You have to go across of the park. Tienes que ir a través del parque. Pero yes, you have the right response. Tienes la respuesta correcta. Thank you for that. The second avenue bookstore is across post office. Okay. Okay. And ah, y, y también este. Decíamos que en inglés no era lo mismo. En cuanto a la direccionalidad de las calles y las avenidas, como es en español, pero algo que sí tienen un pare parecido, que es igual, de hecho, es que usan números cardinales. Así como en español, que usamos quinta, cuarta, séptima, avenida, norte o lo que sea, eh, ellos también usan números cardinales y le ponen first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, y así, con los números cardinales. ¿okay? En este sentido, sí, es más importante, o, o bueno, es importante que se aprendan más allá del 31, porque primero los vimos solo hasta el 31, ¿verdad? Por las fechas. So right now you can learn more of them, pueden aprenderse más de ellos. Ok, this was all for this class. Esto era todo, nos pasamos un poquito, excuse me, but it was a big class, a lot of content, un montón de contenido. I don't know if someone wants to say something, maybe a, a um, doubt. La lista, la lista, you're right. Thank you for that. Thank you for remembering. Please write your full name on the chat, please. Thank you for remembering me. Muchas gracias por recordarme. Por favor, dejemos todos nuestro nombre completo. Y así casi que en automático yo tengo el control de la asistencia. Luego en un archivo Excel. So please make sure you write your full name. And that could be all for this time. Eso sería todo por esta vez. Again. Sí, share. Yes, tell me. No, sure, sí. bye. bye. Ah, okay. Bye. bye. <laughs> okay, bye, Have a wonderful bye. night. Please rest. Por oh. favor, okay. See you tomorrow. Bye. Okay, bye bye.